En entrevista con el primer síndico municipal, Ulises Ledesma Salazar, hablamos del tema, el proceso legal que se le sigue a los terrenos del fraccionamiento ferrocarrilero. 14 de los 17 habitantes del lugar podrán arreglar en este 2021 las escrituras de su propiedad y así tener certeza jurídica. El fraccionamiento ferrocarrilero, que comúnmente es conocido como el fraccionamiento Víctor Flores, pero así es como se llama la calle. De ahí enviamos por parte del Cabildo, se autorizó la regularización a través de la promotora del Estado de 14 predios. De esos 14 predios ya están en trámite en la ciudad de San Luis Potosí. Ya por ahí acabamos de enviar una última información que nos solicitaron referente a unas medidas que quedaban pendientes. También, entonces ya nada más falta que se resuelva ya para empezar la escrituración. Y el único pendiente que va a quedar ahí es con tres personas que sus predios resultaron invadidos por otra persona que está también ahí posesionada de un predio. Entonces también queda pendiente llevar a cabo la regularización, ya sea de esos predios o bien, como se discutió aquí en el Cabildo en aquel entonces, pues buscar alguna alternativa de que se les pudiera ofrecer algún otro predio con similares características a las que se les había prometido la donación. En ese sentido, ¿cuánto o ya físicamente reciben ellos escritura? No, todavía. ¿Es un proceso que...? No, todavía no. El trámite está, te recuerdo, lo habíamos iniciado ante la promotora del Estado, esto en razón de que, pues bueno, todavía estaba vigente, no estaba vigente la reforma en el cual ya el municipio puede hacer ese tipo de donaciones directamente sin que pasara por el Congreso. Entonces ahorita ya está en una última etapa, ya nada más sería cuestión de que la promotora del Estado hicieran el llamado aquí a través de la sindicatura a los beneficiarios para que acudieran a la notaría, entonces sí ya a formalizar la escritura de cada quien.